zu bleiben herzlichen dank Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Audiencia General del Papa Francisco, en la cual impartirá su catequesis a los fieles y peregrinos que se han dado cita en el Aula Pablo VI del Vaticano. Hoy primero de diciembre, primera semana de adviento, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.ba. Va. Y cuando ya damos la bienvenida al Papa Francisco con este canto del aleluya, damos inicio a esta audiencia general de hoy miércoles primero de diciembre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con insegna. Il Papa Francisco darà inizio a questa celebrazione con il saluto liturgico e il monitor ci invita a ascoltare la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con tuo spirito. Questo miércoles, il Papa Francisco continuerà con su catechesis sulla figura di San José. Il día di oggi, ci invita María, a meditar en San José come un padre giusto e esposo di Maria. Escuchiamo la lectura del Evangelio di de Matteo: Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Parola del Señor. Acabamos de escuchar precisamente la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 19 que nos dice este fue el origen de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child. la misma proclamada en lengua inglesa. Esta que nos habla de San José como hombre justo y esposo de María. Das gospel of the Lord. aus dem evangelium nach matthäus maria war mit joseph verlobt noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ahora escucharemos la proclamación del mismo Evangelio en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo María estaba comprometida en matrimonio con José y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Leitura del Evangelio de San Mateo. Mientras María, continuamos escuchando la proclamación del Evangelio según San Mateo, aprovechamos para saludar a todas las emisoras que el día de hoy están con nosotros en esta audiencia general. Especialmente saludamos a Popular Televisión de Murcia en España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a del monte Montevideo en Alicante, a Radio ACD en México, a Radio Gar en Panamá, a Radio La Voz de María en Ecuador. A Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Marien en Dejabón, República Dominicana, a Radio Vicentina de Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio María en El Salvador, Venezuela y República Dominicana, a Radio Paz de los Estados Unidos, Radio Misión Católica Diócesis de Sabana, Radio Inmaculada, e Immaculada Televisión, a Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network, a EWTN Televisión i y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po zaślubinach z Józefem, w pierwszym nim zamieszkali razem, Maria znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Oto Słowo Pańskie. Después de haber escuchado la proclamación de este... pasaje del evangelio de mateo en diferentes idiomas nos disponemos a escuchar la catequesis del papa francisco una catequesis que empezó el 17 de noviembre meditando sobre la figura de san josé y que el día de hoy continúa reflexionando sobre la figura del esposo de la virgen maría cari fratelli e sorelle Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos continuamos el nuestro camino de sobre la figura de San Giuseppe. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la figura de San José. Hoy quisiera profundizar en su ser justo y desposado con María y dar así un mensaje a todos los novios, incluso a los recién casados. Muchas historias vinculadas con José llenan los pasajes de los Evangelios apócrifos, es decir, no canónicos, que han influido también en el arte y diferentes lugares de culto. Estos escritos responden. a que no están en la Biblia y que son narraciones de la piedad cristiana de aquel tiempo, estos escritos responden al deseo de colmar los vacíos narrativos de los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, los cuales nos dan todo lo que es esencial para la fe y la vida cristiana. El evangelista Mateo. El evangelista Mateo, esto es importante, ¿qué es lo que dice el Evangelio sobre José? No lo que dice los Evangelios apócrifos, que no es una cosa mala, sino que es una cosa bella, pero que no es la palabra de Dios. En cambio, los Evangelios que están en la Biblia son la palabra de Dios. Entre ellos el Evangelista Mateo, que define a José como hombre justo. Escuchamos eh, su narración. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Porque los novios, cuando, cuando la novia no era fiel o se quedaba embarazada, podía denunciarla, tenía que denunciarla. Y las mujeres en aquel tiempo eran lapidadas. Pero José era justo y decía, esto no lo haré, me voy en silencio. Para comprender el comportamiento de José en relación con María, es útil recordar las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial que conllevaba ya una situación nueva. En particular, la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año, era considerada, de hecho, mujer del prometido esposo. Aún no vivían juntos, pero, pero ya era como si, era su, si fuera su esposa. El segundo hecho era el traslado de la esposa de la casa paterna a la casa, a la casa del esposo. Esto sucedía con una procesión festiva que completaba el matrimonio. Y las, los amigos de la esposa los acompañaban en esto. En base a estas costumbres, el hecho de que antes de estar juntos, ellos se encontró en cinta, exponía a la Virgen a la acusación de adulterio. Y esta culpa, según la ley antigua, tenía que ser castigada con la lapidación. Sin embargo, en la praxis judía sucesiva, sucesiva se, habían, se había afianzado una interpretación más moderada que imponía solo el acto de repudio, pero con consecuencias civiles y penales para la mujer, pero no la lapidación. El Evangelio dice que José era justo precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita pero dentro de él el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa decide repudiarla decide darle el acto de repudio en secreto sin clamor sin someterla a la humillación pública elige el camino de la discreción sin juicio ni venganza pero cuánta santidad en josé no como nosotros que apenas tenemos una noticia folclórica y enseguida vamos a las habladurías en cambio josé en silencio súbito el evangelista mateo pero añade enseguida el evangelista Mateo, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que he engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a la luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interviene en el discernimiento de José la voz de Dios, que a través de un sueño le desvela un significado más grande de la misma justicia. Qué importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios. Para poder, no para poder ampliar nuestros y horizontes considerar y considerar las circunstancias de la, de la vida desde un punto de vista, punto vista, de vista diferente, más amplio. Muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. Mira qué me ha pasado. Y nosotros nos quedamos prisioneros de esto, de esta cosa fea que nos ha sucedido. Pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. La tentación es cerrarnos en ese dolor, en ese pensamiento, que son cosas no muy bellas que nos han pasado. Y esto no nos hace bien. Esto nos lleva a la tristeza y a la amargura. El corazón amargado es muy malo. Pero quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar como un imprevisto en su historia y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone delante de ellos. Queridos hermanos y queridas hermanas, muy a menudo nuestra vida no es como lo habíamos imaginado. Sobre todo en las relaciones de amor, de afecto, nos cuesta pasar a pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro. Y, si pasar, eh, y se tiene que pasar enamoramiento del enamoramiento al amor, al amor maduro. Los recién casados bien esto, piensen bien en esto, eh. La primera fase siempre está marcada por si un cierto encanto en que nos hace vivir inmersos en un imaginario que, que a de menudo de no corresponde la con la realidad, hechos, la realidad de los hechos. El enamoramiento. Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus siempre expectativas, siempre expectativas finir, parece terminar. Ahí puede comenzar el amor verdadero. Ahí llega el amor verdadero. Amar, de hecho, no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación. Significa más bien elegir en plena libertad, tomar la responsabilidad de la vida, así como se nos ofrece. Una lección importante. Es por esto por lo que José nos da una lección importante. Elige a María con los ojos abiertos. Podemos decir, entre comillas, con todos los riesgos. Piensen en el Evangelio de Juan. La llamada de atención de los doctores de la ley a Jesús. Nosotros no somos hijos que han nacido por ahí en relación a la prostitución, porque ellos sabían cómo María se había quedado embarazada y querían desautorizar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más endemoniado del Evangelio. Es el riesgo de José que nos da esta lección toma la vida como viene y Dios interviene ahí y él lo toma José hace como le había ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa la cual sin que él la conociera sin que sin la convivencia Está esperando un hijo que lo dará luz y se llamará Jesús. Los novios cristianos están llamados a testimoniar un amor así, que tenga la valentía de pasar de las lógicas del enamoramiento a las del amor maduro. Esta es una elección exigente que en lugar de aprisionar la vida puede fortificar el amor para que sea duradero frente a las pruebas del tiempo. El amor de una pareja va adelante en la vida y madura cada día. El amor del enamoramiento, discúlpeme la palabra. Es un poco romántico, ustedes lo han vivido todos, pero después comienza el amor maduro de todos los días, del trabajo, de los niños que llegan. Y a veces ese romanticismo desaparece un poco. No hay amor, sí, pero hay un amor maduro. Pero sabe usted, padre, muchas veces nosotros discutimos. Pero esto, pero esto sucede desde el tiempo de Adán y Eva hasta hoy, que los esposos discutan. Es el pan de cada día. Pero no se debe, no se debe discutir. Sí, se tiene que hacerlo, pero no, tiene que hacer, pero no se tiene que hacer, pero se puede. Pero Padre, a veces levantamos la voz. También sucede. Y a veces vuelan los platos. También sucede. Cómo hacer para que esto no dañe la vida del matrimonio. Escuchen bien. No terminen jamás la jornada sin hacer la paz. Hemos discutido, yo te dije de las malas palabras. He dicho cosas feas. Pero ahora termina el día. Tengo que hacer la paz. ¿Saben por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es peligrosa, no permitir que el día siguiente sea y que comience la guerra. Por eso hacer la paz antes de ir a dormir. Pero padre, yo no sé qué decir para hacer la paz después de una situación tan fea que hemos vivido. Es muy fácil. Haz así y la paz ya se, ya se hizo. Recuérdenlo siempre. Recuérdenlo siempre. No terminen jamás el día sin hacer la paz. Esto les ayudará en la vida matrimonial a ustedes y a todos los que están casados aquí. Esto ir del enamoramiento al amor no, maduro es una elección exigente, pero tenemos que ir por este camino. También en esta vez concluimos con una oración a San José. San José, tú que has amado a María con libertad y has elegido renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad. Ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios y a acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría. Obtén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón hacen posible el amor. Amén. Gracias. Con esta oración del Papa Francisco concluye su catequesis de este miércoles primero de diciembre. A continuación daremos paso a los diferentes idiomas en el cual serán resumidos esta catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos con la lengua francesa. Nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer. Sa Francisco. El monitor ha recordado 7. que al final de la audiencia se y cantará el Padre, Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que están presentes aquí en el aula Pablo VI, pero también a quienes están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. A continuación está realizando... Une synthèse de la catechesis del Papa Francisco. Comme tous les fiancés, Joseph et Marie ont nourri des rêves et des projets pour leur vie future. Le Seigneur cependant intervient dans ces projets et même si cela leur demande un effort, les deux ouvrent leur cœur à cette nouvelle réalité qui leur est offerte. Nous aussi laissons nos propres existences ouvertes à l'imprévu de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher à ce que la vie ou la personne aimée corresponde à notre imagination, comme au premier temps de la rencontre amoureuse. Choisissons plutôt en pleine liberté et responsabilité ce que la vie nous offre, comme le fait Saint-Joseph. Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner de cet amour qui a le courage d'évoluer d'une logique amoureuse à la logique de l'amour mûr, choisi et qui ainsi dure et se réalise dans le temps. Y sent... El monitor está recordando cómo estamos continuando la reflexión sobre la figura de San José. Saludo cordialmente a, los, a las personas y peregrinos de lengua francesa, en particular al grupo de los amigos Francia Italia. Al inicio del tiempo de Adviento pedimos al Señor por la intercesión paterna de San José para permanecer siempre como sentinelas en la noche, atentos a ver la luz de Cristo en nuestros hermanos más pobres. Que Dios bendiga. vous saluant en italien le saint-père vient de dire je salue cordialement les pèlerins de langue française en particulier le papa a invité à l'inicio de l'adviento a pedir al señor la intercesión paterna de san josé para estar atentos siempre a la luz de cristo especialmente a nuestros hermanos más pobres y necesitados dans nos frères les plus pauvres. De la misma manera, escucharemos ahora la síntesis y los saludos de las comunidades de las iglesias de habla inglesa presentes en esta audiencia general y que también se unen en oración por las intenciones del Romano Pontífice. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing. Which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Joseph, we now reflect on St. Matthew's description of Joseph as both a just man and as the husband of Mary. As a devout son of Israel, Joseph willingly submitted to the requirements of the law and its precepts concerning marriage. Having learned that Mary was already with child, out of love and regard for her, El monitor está recordando que para comprender el comportamiento de José en relación con María es útil recordar las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial que conllevaba ya una situación nueva. En particular la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año era considerada de hecho mujer del prometido esposo el segundo hecho era el traslado de la esposa a la casa paterna de la casa paterna a la casa del esposo esto se daba con una procesión festiva que completaba el matrimonio en base a las costumbres de ese tiempo el hecho de que antes de estar juntos ellas maría estaba encinta exponía a la virgen a la acusación de adulterio y esta culpa según la ley antigua tenía que ser castigada con la lapidación

Saludos a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia, especialmente a los grupos provenientes de los Estados Unidos de América. A cada uno de ustedes y a sus familias les llegue el deseo de un fecundo camino de adviento para prepararnos a recibir el nacimiento del niño Jesús Salvador del mundo. Que Dios los bendiga. Papá también ha saludado a todos los peregrinos de lengua inglesa en este camino de Adviento para poder recibir y acoger el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Seguimos con la audiencia general y ahora escucharemos el resumen de esta catequesis en lengua alemana. El monitor está presentando también los saludos de los fieles de Alemania y de las diferentes iglesias alemanas. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den heiligen, den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese befassen wir uns mit der Gestalt des Heiligen Josef. Das Matthäusevangelium bezeichnet Josef als gerechten und Verlobten Marias, der Mutter Jesu. Die jüdische Trauung lief im antiken Israel in zwei festgelegten Etappen ab. Nach der Verlobung blieb die Braut noch ein Jahr im Elternhaus. El monitor recordando las tradiciones del antiguo Israel señala que el Evangelio nos dice que José era justo, precisamente por estar sujeto a la ley como todo pío israelita. Pero dentro de él, el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa. Es por ello que decide repudiarla en secreto sin clamor. Josef, sin someterla a pública, elige el camino de la sin juicio wegzugeben. ni venganza. Doch Gott zeigte Josef im Traum die noch größere Bedeutung der Gerechtigkeit, die der fromme Israelit bisher geübt hatte. Er durfte am Heilswerk Gottes durch seine Treue und seinen Selbstverzicht mitwirken. Auch uns ist der heilige Josef mit diesen Tugenden ein Vorbild. Output geführt zu einer reifen und selbstlosen Liebe Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. En, esta semana, en estas semanas de Adviento, preparémonos para la llegada de Jesús, contemplando las figuras de María y José, que han dado su vida por el bien de los demás. Que el Espíritu Santo los acompañe a ustedes y a sus familias. En esta primera semana de Adviento, en el cual el Papa nos invita a prepararnos para la llegada de Jesús, contemplando las figuras de María y José, es este el deseo que ha dirigido a los peregrinos de lengua alemana y sobre todo ha pedido que el Espíritu Santo nos acompañe a nosotros y a nuestras familias en este camino de preparación. Ahora escuchemos el resumen de la catequesis Padre, en nuestro idioma. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases. La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo... María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento, intervino la voz de Dios, que a través de un sueño, les reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa ha invitado a los novios y recién casados a dar testimonio del amor, como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez. Ahora damos paso a los saludos e intenciones de los fieles en lengua portuguesa. las de Pastor Universal Cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor hoje na reflexão que vos proponho sobre São José quero aprofundar duas dimensões da sua figura: ser justo e ser noivo de Maria. o noivado nos tempos antigos era a primeira fase do casamento durante a qual a noiva continuava a viver na casa paterna. Mas de facto era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase do casamento de José com Maria que se notou que ela estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de a acusar publicamente de adultério. Segundo o Evangelho, José era justo precisamente porque se submetia à lei, como todo o piedoso israelita. Mas, dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas coisas, a observância da lei e a honra da esposa. Ou seja, entregar-lhe-ia a ata de repúdio em segredo sem a expor à humilhação pública. Andava José a matutar nesta solução, quando intervém a voz de Deus no seu discernimento, para revelar um significado do caso muito maior do que a própria justiça de José. Não tema receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E ela assim fez, recebeu a sua esposa. Queridos irmãos e irmãs, como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir-se carecido da ajuda de Deus para conseguir ler a vida num horizonte mais amplo. Muitas vezes, sentimos-nos prisioneiros de algo que nos aconteceu, mas é precisamente por trás de um caso da vida inicialmente visto como dramático. Que se esconde a mão da Providência Divina. Com o passar do tempo, tudo se esclarece, enchendo-se de sentido a própria tribulação que nos atingira. São José ajude cada um de nós a deixar-se surpreender por Deus e acolher a vida, não como um temível imprevisto, mas como um mistério que, se, que esconde o segredo da verdadeira alegria. Ahora, Santo Padre, saluda en italiano los peregrinos de lengua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, dirijo un saludo fraterno a todos ustedes, en particular al grupo de enfermeros y enfermeras y operadores sanitarios en servicio en el Centro de Vacunación Anticovid de Braga. Les deseo que su visita a la tumba de Pedro y este encuentro con el sucesor, con el sucesor le infundan una gran valentía para abrazar día a día su cruz y un vivo anhelo de santidad para que puedan llenar de esperanza la cruz de los demás. Me encomiendo a sus oraciones. Gracias por su visita. Es la traducción de sus palabras. Queridos... El Papa ha dirigido un saludo especial a este grupo de enfermeros y enfermeras y operadores sanitarios de Braga, sobre todo del centro de vacunación anticovid, que están peregrinando a la tumba de Pedro y están visitando al Papa Francisco. A ellos les ha encomendado y se ha encomendado a sus oraciones. E este encontro com o seu sucessor vos infundam uma grande coragem para abraçar diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade para poderes encher de esperança a cruz dos outros. Confio nas vossas orações. Obrigado pela visita. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الإحترام والتقدير مفعمة بامتنان البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. A continuación el monitor en lengua árabe está presentando los saludos de las iglesias de lengua árabe que también se unen en oración y piden por las intenciones del romano pontífice en la guía y conducción de la iglesia universal. Asimismo se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que están siguiendo esta audiencia general. A continuación realiza también una síntesis que ha pronunciado el Papa Francisco. سلوكه تجاه مريم يجب ان نعرف عادات الزواج في اسرائيل القديمه كان الزواج يتضمن مرحلتين المرحله الاولى كانت بمثابه خطوبه رسميه فالمراه وان استمرت في العيش في بيت ابيها مده سنه كانت تعتبر في الواقع زوجه لخطيبها والمرحله الثانيه كانت انتقال العروس من بيت ابيها الى بيت العريس كان يوسف بارا لانه خاضع للناموس ولكن محبته لمريم وثقته بها او حياله بطريقه تحفظ مراعاه الناموس وشرف العروس فقرر ان يطلقها سرا من دون ان يعرضها للاهانه العلنيه عندئذ تدخل صوت الله في موقف يوسف وكشف له من خلال الحلم من هي مريم خطيبته، وأضاف قداسته: كثيرا ما نشعر بأننا سجناء لما حدث لنا، ولكن أمام بعض ظروف الحياة والتي تبدو la figura de San José. y profundizando sobre su ser justo y desposado con María, y después de los acontecimientos que nos narra el Evangelio de Mateo, el monitor está resaltando que San José había planeado repudiar a María en secreto, y cuando lo tenía todo planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a maría tu mujer porque lo que ha engendrado en ella es del espíritu santo dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados en este discernimiento de josé interviene la voz de dios a través de un sueño le desvela el significado más grande de su misma justicia Saludos Saludo a los fieles de lengua árabe. Pedimos a San José que ha amado a María con libertad y, a, y eligió renunciar a su imaginario para hacer espacio a la realidad, de interceder por nosotros para que nosotros nos dejemos sorprender por Dios, acogiendo la vida como un misterio que esconde el secreto de la verdadera felicidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنسأل القديس يوسف الذي أحب مريم بحرية وقارئ تحليل خياله يفتح المجال من الله ونستقبل سر رب جميعا وحماكم دائما من كل شر En seguida damos paso a los saludos de los fieles y peregrinos de lengua polaca, que también participan en esta audiencia general. Ellos también se unen en oración por las intenciones del Papa Francisco en la guía de la Iglesia universal. La conclusión de la audiencia, escribimos juntos la oración oíchaña polaca. Nuestro oído santo dio su apóstolico bendecimiento. Wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Po błogosławie też różańce i inne dewocionalia, jakie pierdolimy. Asimismo, el monitor realizará un resumen de la catequesis que ha el Santo Padre al meditar y reflexionar sobre la figura de San José como Hombre Justo i y Esposo de Maria. Święty Mateusz Ewangelista relacjonuje, że gdy Maria znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. W starożytnym Izraelu małżeństwo składało się z dwóch ściśle określonych faz. Oficjalnych zaręczyn, po których kobieta uważana już za faktyczną żonę oblubieńca, przez rok nadal mieszkała w domu ojca, a następnie uroczystej przeprowadzki panny młodej do domu pana młodego. Fakt, że w pierwszym zamieszkali razem, Maria znalazła się brzemienną, narażał ją na zarzut cudzołóstwa, które zgodnie ze starożytnym prawem należało karać ukamienowanie. Późniejsza praktyka żydowska nakazywała jedynie akt odrzucenia. pero con consecuencias civiles y penales para la mujer. El monitor está resaltando la importancia de la figura de José como hombre justo y comentando las palabras del Papa Francisco dice que importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios. Para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente, más amplio, muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. Pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. El Papa también ha señalado que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que muy a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a una vida y a su futuro. Dios parece entrar con un, como un imprevisto en su historia y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone delante de ellos. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos polacos, queridos hermanos y hermanas. Este domingo en Polonia se celebra la jornada de oración y de ayuda a la Iglesia del Este. Agradezco a todos aquellos que desde hace más de 20 años acogen la iniciativa de la Conferencia Episcopal Polaca, sostienen la Iglesia en los países de Europa Oriental y de Asia con la oración y las donaciones. Que el Señor los recompense con su gracia, su generosa premura por los hermanos cristianos que se encuentran en la necesidad. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. El Papa Francisco ha recordado que este domingo se celebrará en Polonia la jornada de oración y de ayuda a la Iglesia del Este. Agradece a todas las personas que colaboran con sus oraciones y donaciones en esta iniciativa de la conferencia episcopal para sostener y ayudar a la Iglesia en los países de Europa Oriental y de Asia. De esta manera vamos llegando al final de esta audiencia general con los saludos ahora de los fieles de lengua italiana que dirigen su filial afecto y fidelidad y rezan por todas sus intenciones de su ministerio universal. Después de la audiencia, se recuerda que se cantará la oración del Padre Nuestro en latín, y después de la oración, el Papa impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno de ellos lleva consigo. Recorre hoy la Jornada Mundial contra el AIDS. Hoy se celebra la Jornada Mundial contra el SIDA. Es una ocasión importante para recordar a las personas que están afectadas por este virus en diferentes partes del mundo y donde hasta ahora aún no está disponible el acceso a la, a la cura esencial. También deseo y expreso el deseo solidario para un tratamiento equitativo y solidario. Cipro, y poi in Mañana me dirigiré a, a Chipre y después a Grecia a para a país, realizar una visita apostólica en estos países ricos historia de, de, de historia y de una gran civilización. Iré a las y fuentes a la de la fe apostólica de, la de, de muchos cristianos y de diferentes confesiones apostólicas. Tendré también la oportunidad de acercarme a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes en búsqueda de esperanza. Iré a Lesbos. Les pido por favor de acompañarme con la oración. Gracias. Pellegrini di italiana, Al saludar a los peregrinos de lengua italiana dirijo mi pensamiento a los institutos religiosos femeninos que celebran su capítulo general. Las religiosas de San José de Chamberry. Las religiosas misioneras del catecismo. Las religiosas misioneras del apostolado católico y las religiosas hospitalarias de la misericordia. Todas ellas son muy buenas, eh. Para cada una de ellas invoco la continua asistencia del Señor para que en los momentos de reflexión y de discernimiento se fortalezca el generoso compromiso de fidelidad al Evangelio. Saludo al grupo Holograma de Módena. Que la de Les deseo que la música que ejecutan con tanto compromiso se convierta en una llamada para vivir con alegría cada estación de la existencia. También quisiera saludar a esta orquesta que también nos ha traído tanta alegría. está compuesta de personas que han la vía abierta de la tenereza, más que las otras, y que está compuesta de personas que están abiertas a la ternura, mucho más de otras, esa ternura que es propia del modo de ser de ellos. Les agradezco mucho. Mi pensiero va, en como digo su realmente mi pensamiento se dirige, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes. A los recién casados, no se olviden de los ancianos, no los descuiden. Y si los pueden tener en familia, no los envíen fuera. Los ancianos son nuestras raíces, no los descuiden. El tiempo de evento. El tiempo de Adviento nos invita a prepararnos a la Navidad, acogiendo sin temor a Jesucristo que viene en medio de nosotros. Si le abrimos la puerta de la vida, todo adquiere una luz nueva y la familia, el trabajo, el dolor, la salud, la amistad se convierten en ocasiones para descubrir su consoladora presencia, la presencia de Jesús en nuestras vidas, la presencia del Emmanuel. Que, que viene, que quiere decir el Dios con nosotros y para dar testimonio esta presencia a los demás. Preparémonos así, alargando el corazón, alargando el corazón para la Navidad. Gracias. Ahora entonemos el canto del Padre nuestro. Adveniat regnum tuum, iat voluntas tua, sicut in celo ed in terra. Anem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus. De vos et ne nos induca sin inducas sin tentatione, sed liberanos a malos. Jovishun. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Menudicas vos, Omnipotenceus, Pater et Filius. Recibamos la bendición del Santo Padre de Dios, en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles primero de diciembre en el cual el Santo Padre ha meditado sobre la figura de San José como hombre justo y prometido esposo de María. A pesar de las dificultades, el Papa ha resaltado que San José vivió esta justicia en su vida abriendo su corazón a la palabra de Dios y sobre todo a la presencia de Dios en la historia de ellos y nos ha invitado también a hacer lo mismo, abrir nuestros corazones a esta presencia misteriosa de Dios para poder así recibir los diferentes beneficios de esta presencia. También nos ha invitado a vivir un tiempo de preparación en el adviento para poder recibir en el corazón a Jesús el Salvador que viene a salvar a su pueblo. Finalmente el Papa tenga pedido que lo acompañemos con oraciones en el próximo viaje que inicia el día de mañana visitando Chipre y Grecia. Es un viaje en el cual ha dicho va a encontrar a la humanidad herida en la carne de tantos migrantes que visitará y encontrará. Y también para fortalecer los lazos de fe con las diferentes confesiones cristianas que se encuentran en esta parte del mundo. De esta manera llegamos al final de la transmisión. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos precisamente a estar en sintonía de Vatican News siguiendo al Papa Francisco en este viaje apostólico que iniciará el día de mañana. Podrán seguir todas las actividades, encuentros, oraciones y celebraciones a través de nuestro portal en vaticanews.ba .va y a través de nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Thank you.